Curva de crecimiento de Escherichia coli. La fisiología de una población microbiana se puede analizar mediante curvas de crecimiento que corresponden al aumento en el número de células microbianas en respuesta a los estímulos ambientales. El tiempo necesario para duplicar el número de células y la masa celular se denomina tiempo de generación. Los tiempos de generación varían ampliamente entre los distintos microorganismos y dependen de las condiciones de cultivo. En general, las bacterias presentan tiempos de generación más cortos que la mayoría de los eucariotas, y estos pueden comprender desde 0,5 a 6 horas hasta varios días o incluso semanas. Los métodos directos de cuantificación de microorganismos permiten establecer la población total de microorganismos existentes. Entre estos métodos tenemos la turbidimetría y el conteo de células. Turbidimetría. En una suspensión microbiana, la cantidad de microorganismos está directamente relacionada con la turbidez o densidad óptica, turbidimetría, ya que dentro de ciertos límites, según la ley de Lambert-Beer, las suspensiones bacterianas dispersan la luz de acuerdo a su concentración. La metodología es útil con suspensiones de densidad microbiana baja y con cultivos en donde los microorganismos son unicelulares y con un tamaño de unos cuantos micrómetros. Características que les permiten mantenerse suspendidos y homogéneamente distribuidos. El instrumento usado para medir la turbidimetría es un espectrofotómetro, y en él se debe calibrar la longitud de onda de lectura según la coloración del microorganismo, por ejemplo, 540 nanómetros para bacterias, 580 nanómetros protozoarios y 600 nanómetros levaduras. Recuento microscópico. Un volumen conocido de muestra es depositado en una lámina portaobjetos especial para conteo de células. Hematocitómetro, cámara de Petrofhauser, cámara de Neubauer o de Helbert. Estas consisten en láminas excavadas con cuadrículas que facilitan el recuento por unidad de superficie y de volumen. Con la cuantificación de microorganismos a través del tiempo, es posible representar gráficamente el crecimiento microbiano. La curva presenta distintas fases. Fase de latencia, periodo de adaptación de un microorganismo a un nuevo medio de cultivo. Fase exponencial o logarítmica, aumento lineal de la población que se duplica a intervalos regulares del tiempo. Esta es la fase más explotada en biotecnología para la obtención de grandes cantidades de biomasa y subproductos de metabolismo primario de los microorganismos como proteínas, carbohidratos, enzimas, etc. Fase estacionaria. Cese del crecimiento por agotamiento de nutrientes, por acumulación de productos tóxicos, etc. Esta fase es muy importante para la obtención de metabolitos secundarios de interés biotecnológico como pigmentos, antibióticos y lípidos o carbohidratos de reserva. Fase de declinación o muerte. El número de células que mueren es mayor al número de células que se dividen. Esta fase nunca se da en los sistemas de cultivo continuo a escala industrial, donde permanentemente se renueva el medio de cultivo.